Ay. Un momentito, que iba a poner una invocación y como siempre la Rosalinda me ha dejado mal. A ver ahora. Muy buenas pequeños saltamontes, que estés mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 3. Ahora sí. Que siempre el primer invocación que mando, siempre, no sé por qué, falla, se queda callado y no lo hace. Y antes de nada, ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Esas cosas. Hoy en la tienda tenemos al Grinch para aluviones. No va a haber traje porque son solo jueves y estamos a domingo. Hasta el jueves no va a haber nada de elogio, de traje, bueno, de accesorio más bien. Así que nai. A ver. Kit buena pesca, dúo esticante. La cara esta me gusta. Aunque yo tengo un azul con los ojos blancos, creo, me suena mucho. Me suena mucho. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Vale, pues. Pues ya está. Ya. Joder. Ya está. Y tenemos los modos. Tenemos los modos. Ya está. Coño, somos Kraken. Somos Kraken, somos el bicho. Enfréntate al Kraken en las rondas de las ciudades perdidas. Que va a haber tres rondas de Kraken y la tercera ronda será una final, tal vez. Ay, que me mato yo. Agárrase quien pueda. ¡No! Toma por culo. Pues es el líder de los turcos, ¿no? PC. A ver. Ya está, todos tienen su corazoncito. ¿Cómo estás? Muy buenas, Lucas. Feliz Navidul. Le he visto antes. Lo de pon la mano en el hombro, la otra en el hombro y toma brasito. Feliz Navidad, Lucas. ¿Le quieres entrar, Lucas? Antes de que le dé al modo este. Para hacer los desafíos. Te la invitas. Si te metes, le damos a parejas. O tienes que hacer lo de los regalos. Que así tienes que hacer lo de los regalos. Feliz. Ay. So. Feliz Navidul, Lucas Sensei. Toma, Lucas, a ver. Se le he dado a Bierzos ya, Sephiroth Dea, tú no estabas. Así que te lo voy a dar. A ver. Tío Lucas 5. ¿Le he puesto mal? A ver, dar puntos. Dar puntos. Tío, ah, tío Lucas 5. Ahora sí, ¿no? Toma, 10.000 puntos, Lucas. Te los regalo por la Navidad. Oh, oh, oh. Vale, vale, ahora le damos. ¡Coño! ¡Tú también estás, Kenshi! Toma. Se lo voy a dar a todos, porque así tardo menos. ¡Feliz Navidad para vosotros, jugadores! Para vosotros. ¿Te quieres meter, Kenshi? ¿Qué tal habéis pasado el finde? Hola Marta Cross, lágrimas de felicidad, feliz Navidad, maestra ninja. La delantera pichichi, con el cross, qué pedazo de para vosotros de skin. Jugadores. A ver si tienes suerte y te toca el caballero oscuro, estaría gracioso. Muy buenas, Belén. Mira, si te metes, Belén, somos escuadrones. He hecho un parejas y en la siguiente os metéis, ¿vale? He hecho un parejas mientras con Lucas. Déjame terminar el desayuno y entro.
Muy buenas, Lucas. ¿Sabes lo que sería bonito, Lucas, que es Navidad? Escuchar tu linda voz. Eso sería un regalo. Le he puesto en un compromiso. Dice, buena hora de desayuno. Claro, es que Kenji es de Chile. Aquí en España son las 2:30. Es que yo soy muy rara, Kenji. Yo no celebro la... nada. Yo me tomé mis papas, como siempre. Iván sí, Iván y su madre comieron centollos, cangrejos de eso. A mí es que el olor me da asco. Solo el oler a marisco, me pongo una máscara, no puedo. Me da mucho asco. Soy súper rara. Todo lo que sea mariscada, devuelvo. Me da asco el marisco. Dice, menos mal que no te tengo en redes, porque si de noche me hubieras mandado lejos. No, a ver si toda mi familia come en cosas de esas. A mí es que me da asco. Yo me hincho a langostino, tú igual que mi hermana. Mi hermana le encanta pelarlos y comérselos. Pero yo es que soy muy rara, lo admito. Yo para la comida soy muy rara. Rara, rara, pero de verdad. Pero tú, a ti no te tengo en Twitter, Belén. Mándame tu Twitter. Yo pensaba que te tenía agregada en el Twitter. Es que yo Facebook no tengo. Lo tuve y dejé de usarlo por que me siempre me ponían cosas de animales maltratados y no quería ver eso y lo quité. Ya no uso más el Facebook. Con los anuncios de perros maltratados y cosas así tristes, no quería saber nada del Facebook. A ver. Yeah. Es que a lo mejor entras ahí todo contenta, ¿sabes? Ves esa foto y ya te amarga el día y dices, joder. Ya no quiero verlo. Yeah. Ya está. ¿Tú tienes Twitter? Pásame el Twitter por aquí, por el chat, Belén. ¿Tú también tienes Twitter, cierto? Para agregarte al Twitter. Yo soy muy fan del pulpo. Entonces tú cuando ves la pantalla del Kraken te dan ganas de comértelo, ¿no? ¿Que sí? Creo que ya te seguí en todas las cuentas. Yo creo que también. ¿Mandaste algo en Twitter ayer? Belén. ¿Por qué tu YouTube dice Shinobu? Porque yo antes me llamaba Shinobu. Kenshi. Era mi nick. Shinobu 7. Como me gusta mucho lo japonés, Shinobu es un nombre de mujer japonés, que significa resistencia. Aquí aguantando. Y me encantaba mucho Shinobu. Y me llamaban Shinobu. O Shino, me llamaban. Pero como había gente que no conocía la palabra Shinobu, me llamaban Shinobi, que significa ninja. Y a veces se creían que era un tío. Entonces me quité el nombre de Shinobu y me dejé el mío de Marta. Esa fue la historia. He estado... De hecho, tengo todavía la cuenta. Mi cuenta de Play también la tengo una por ahí de Shinobu. Con mis juegos. Pues es nombre de mujer. De hecho, lo conocí Shinobu por un anime que se llama Logina. Y el personaje de Shinobu es una chica con el pelo azul. Y es una chica muy tímida. Y como me sentía yo muy identificada con ese personaje, pues me puse Shinobu. Pero Shinobu es de mujer, no es de hombre. Y Shinobi... Shinobi significa ninja. Shinobi significa ninja. Curiosidad, ¿eh? Shinobi... Vamos, a ver. Gracias del todo, Lucas. Gracias del todo, Lucas. Espero no cagarla, Lucas. Vale. Aquí, Lucas. ¿Si me ves? Aquí. Aquí, Lucas. ¿Si me ves? Aquí, Lucas. ¡Hurra! Lucas, si me ves, acá. Es
Esta no sé si me... No, esta me he colado yo. Con el mierda esta... Vale, aquí Lucky. ¡Me casaste! Buena, buena. Ya está. ¡Uy! Así que todos habéis comido que si pulpo, langostino, ¿no? Bien se ha hinchado a langostino. Belén, ¿tú qué cenaste? De todo, pulpo, langostino, centollos, cangrejos de esos, los tafobichos que tienen otro... Ah, pulpo no, yo comí pavo. Ah. A mí mi suegra me dijo que si quería chuletón y cosas de esas, pero... Digo, no me hace falta, digo, si yo con comer las dulces patatas que más iban, ya soy feliz, no me hace falta más. Yo con patatas y tomate no me hace falta nada más, ¿eh? Lo malo del pulpo es el precio. Ay. Pues al mar a pescar, que en sí. Ensaladilla rusa. Tampoco me gusta la ensaladilla rusa. Soy muy rara, tía. Buah, el precio de todo ya. Mira, fui Belén al Mercadona para comparar precios. Y valen las Costa Rica, las galletas que tomo yo, que antes valían 1,90€. Tanto en el día como en el Mercadona te valen 3 euros ya. El doble, tío. Muy caro. Casi el triple, ¿eh? No, el doble no. Casi el doble, no el triple. Dice, como siempre ha subido todo menos los... Eso, exacto. Luego querrán que la gente consuma, a ver cómo. Nos van a llevar a la crisis, ¿eh? Había mucha comida, sí, sí. Yo esta noche he estado con mi suegra y la pareja. Y este próximo sábado estaré con mi madre, mi padre, mi hermano, el hijo de mi hermano, la mujer de mi hermano. Y con mi hermana, su marido, su hijo. Con el padre de la novia de mi hermano. O sea, va a estar petado el próximo sábado, lleno de gente. Y todos comerán cosas de esas menos yo. Y mi hermano, que mi hermano es como yo, de rarito. A lo mejor comemos tortilla de patata y los demás comen ahí, que si langostinos y esas cosas. Y los conguitos también subieron de precio, subieron todo. Está horrible España. No vengáis a España ahora, es horrible. Quieren precios europeos y sueldos españoles. Eso no hay país que lo aguante, sin ánimo de defender a nadie. Es que... Ahí me han dicho que están cambiando los precios según como la gasolina. Que según como está día, suben cosas o bajan, ¿sabes? Y es horrible. Es horrible. Muy mal. A ver. Ahora leo. Es que si ahora me lo pones en invocación, yo lo leo tranquilamente. Antes compraba anguilas, venía un pack ahorro, ahora lo he quitado y lo normal subieron a casi 4 euros, ya ves. ¿Y sabes lo que hacen? Que como estas fechas de Navidad aprovechan a subir todo lo que sea relacionado con el pescado y todo eso, lo suben el doble, los cabrones. Porque saben que la gente come de eso. Para Nochebuena, Nochevieja. Y saben que lo vas a comprar. A la gente que le guste, claro. Que es el 90% de los humanos. Entonces, qué horrible. Ese Gunter, como mola, se merece una promo. ¡Oh! Muy buena, Gunter. ¿Qué comiste en Nochebuena? Que estamos contándonos que hemos comido. Menos yo, que soy la rarita. Que comí patatas con tomate. Mi familia no, ¿eh? Mi familia son gente normal. Que come sus langostinos, su carne guisada, sus cosas, su centollo, lo verás, de todo. Menos yo, que soy la rarita de la casa. Soy la rarita. Total, soy Gunter. Rarita. Soy rarita. No sé qué ronda estamos jugando, Lucas. ¿Tú te acuerdas qué ronda es esta, la que acabamos de pasar, no? ¿La 3? ¿O por ahí puede ser? Voy a poner ronda 3 porque no... Esto era ronda 3, ¿no?
En Colombia es costumbre la cena pavo y ensalada fría. Y luego muchos buñuelos y natilla. Ay, que natillas, qué rico. Me gusta la No natilla. tengo idea. No tengo idea. Andas igual de empana que yo, Lucas. Ay, a mí la natilla sí me gusta. Pero hace años que no tomo natillas. Hace años que no tomo yo natillas. Qué ricas. Natillas, tanones, me imagino que sean natillas caseras, no natillas de Danone, pero bueno, también están muy buenas. Voy a poner ronda 4 por poner algo, Lucas. Me cago en la fruta. Tan, 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 tan. No sé por qué ahora pone lo de uso redel. Algo he tocado en el Steam Element que me sale la mierda esa. La manzanita, querida. ¡Hecho pole! Y acá. Y según tengo aquí preparando de varios tipos, de coco, de fresa, de mora, sí, todo súper hecho en casa. El super chef, el Gunter. Dice Verena, a lo mejor ese comando se ha desconfigurado. Es que sé que es algo del speed chat, que toqué algo del stream element que antes se llama redem. Y yo le puse comando voz y borré la de redem, creo. Entonces me sale esa mierda. Creo que es algo de eso, que no sé para qué toco, la verdad. Pero lo toqué. ¡Cuate! Puede ser que sea por eso. Yo creo que sí. Buena, Lucas. Yo creo que sí, Belén. ¿Qué estás desayunando, Kenzi? Si se puede saber. ¿Qué estás desayunando a buena mañana? He dormido 5 horas. Hostia. Kenzi, que andas desayunando de buena mañana. Yo el viernes dormí fatal. No me podía dormir. Creo que dormí 4 horas. O por ahí. Y hoy sí. Estaba tan cansada que caí cao. Y me quedé así. ¿Has visto a Lucas y pone estifa? Tamal colombiano, chocolate. Arepa y quesito. Rico, rico. Me está entrando hambre. Y acabo de comer. ¿Cómo es posible? A ver. Ronda. Bueno, voy a poner ronda final porque no me acuerdo qué ronda era. Se me ha ido la cabeza hoy. Y la final. Era Champion. Has puesto T espacio IFA. Final de la Champion extraterrestre. ¿Queréis de que anda sobao? En resumen, que anda todo sobao el Lucas Sensei. ¡Al turro! En la oscuridad, tararidora. Ya viene, ya viene, ya viene. No tienen otra. Han matado a Lucas ese, cabrones. Espérense.
martes empieza el modo extremo en escuadrones. ¿Ah, sí? ¡Oh, qué bien! ¿Dónde está el pavo, tío? ¡Ay, coño, que estaba aquí! ¡No, que me caigo! ¡Ah! ¡Oh, Lucas, hemos ganado! ¡Feliz Navidad, Lucas! ¡Sí! Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Marta ha ganado y su victoria se ha llevado pim pam pum, toma la casitos chi. ¡Ole, ole! A ver, a ver. Ay, me quedo sin corona, qué cabrones. Y acá. Este tomate cura, ¿sabes? Este tomate. Que pro Marta. A ver. A ver a cómo lo hacemos, porque también quiere jugar Piponcilla. Olis Emanuel, feliz Navidul. Ya nada. Ay, horrible, horrible. Horrible, horrible. No llegamos, ¿no? Tú no estabas jugando, ¿verdad, Belén? Yo te veía quieta. Belén. ¿Qué estás haciendo, Belén? ¿Dónde andabas? ¿Andabas así? Detesto estas rondas, ya. A ver. Son. Yo estaba con usted. Ah, pues veo a un personaje quedarse quieto haciendo así. Estático. La cosa. Que las panteras de equipo son aleatorias. O sea, no es culpa. Es tener suerte. Hemos ganado la de la cola y hemos perdido la del chipi. Así que no pasa nada. La bola 8 nunca falla, ¿eh? Dice que ese y así fue. A ver. Lucas, está sobao. Tu, 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 tu. No os se levanta, Lucas. También lo destiné un momentito. De los comandos del. A ver qué coño he hecho. A ver si me da tiempo. Mientras Luca le da tranquilamente. Si veis que se ralentiza un poco el directo, es que estoy con el Steam Element. ¡Yepa! Este Katakira, como mola, se merece una promo. ¡Wow! Hemos ganado una en parejas y aún no hemos optado la victoria en escuadrones. Morimos siempre en pantallas de equipo. Hemos quedado en semifinales. En la del chip hemos muerto. Hemos muerto también en equipo en la de la pelota loca. A ver, Redem, Redem, Redem. ¿Dónde está lo de Redem? Aquí, Redem. Así va a ser por la tontería este y la he cagado. Esto fuera, 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 fuera. ¿Ya has comido? ¿Luego juegas al Fortnite? No tengo sonido. A ver. Voz. Vale. A ver así. Así ahora habla mejor. La Rosa Linda. Olis Caracolis. A ver. Olis Caracolis. No sé, la noto diferente, tío. La noto a papá. Creo que sí te lo confirmo, mi rusa. La rusa pedruscona, la brusona. ¡Ay! ¡Cabrona!
Uno, dos, ¡wii! Uno, dos, ¡wii! Uno, dos, ¡wii! ¡No! 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 ¡Qué manca! ¡Qué manca! ¡Qué manca, tío! Horrible, ¿eh? ¡No! Creo que sí, te lo confirmo, mi rusa. Esa Piper, como vale, mola, se merece una ola buena. Si alguien de chat que no siga a Piper, dale a Musito que juega al Valheim. Ha hecho un servidor. Un servidor ella. Para el Valheim. O como carajo se pronuncia. Que no sé cómo se pronuncia el Valheim. Venga, chicos, yo creo que por estadística, esta se gana ya, ¿no? Esta se gana ya, ¿no? Sí, hoy vendrá... A ver... Si Piper viene... Yo y Manu. Jorginho no sé nada de él, si va a venir o no. Tú tampoco vienes, así que en teoría somos ellos tres. Manu, yo y Piper. Y Piper me tiene que confirmar, que todavía... Ya lo sé. Que tú no podrás, igual que Stroker tampoco puede. Jorginho no sé si va a venir o no, no sé nada de él, desde el viernes. Así que ahora solo estoy... Si hay huecos, sí, sobre las 5. Belén, me meto. Estaré sobre las 5 hasta las 7, 2 horas. 2 horas y media al Fall Guys, 2 horas al Fortnite. ¡Al perro! ¡Que te aplaudo la cara! ¡Uy! Lo que ha hecho, me ha pisado la cabeza. A este dorale caballero. Este caballero, que no se le ve los ojos. Esta noche me iré a dormir pronto. Y se vele. A mí es que me cuesta mucho dormirme. Me tengo que poner podcast y cosas de esas para dormirme. No sé si a vosotros os pasa. Os tenéis que poner la tele, la radio, podcast para dormiros o dormir normal. Os zumbáis y ya está, y os dormís. Yo que no puedo. Si escucho automáticamente silencio, no me puedo dormir. Necesito escuchar algo para dormirme. Si rara hasta para dormir, ¿eh? Vale. Vale. Vamos. Vamos. Por aquí. Sí. Voy a hacer otra versión, a que sale la clásica o la variada. Estas son el dato así, ya está. Creo que te puede joder que te agarre alguien y ya está. ¡No! ¿Pero por qué te suicidas? Ahora estamos llenos, Seba. Si se va alguien, le puedes entrar, ¿vale? Estamos jugando, que bueno, la tarde hoy hemos ganado. Hemos ganado una en pareja con Lucas. Ya estamos jugando en escuadrón con Belén, con Kenshi, con Lucas. Y mañana tengo que madrugar para irme de viaje. Todo mal.
¿También te vas de viaje tú? ¿Qué me pasa hoy de veras? ¿Qué te pasa, Lucas? Que ahora ganamos, Lucas, ya lo verás, amigo. Muchas gracias por seguirme, Sebas. Sebas va a baja, CB2 se ha unido a la Villa de la Copa. Bienvenido, eres un ninja. Vamos, chicos, a ver si pasamos alguna de equipo. Es la maldición hoy, ¿eh? No llegamos, no ganamos porque morimos en equipo. Es la maldición que tenemos hoy. ¿Qué coño ha pasado ahí? Allá van con el balón en los pies. Si nunca no los podrán detener. No les cayó el día que la noción. Tarararararara. Tarara. ¡Uy! ¡Muera! Es que va a favor suyo. Coño. ¡Oh, que se la meten en propia! ¡No! ¡Qué fallida! ¡Y cuidado! ¡Cuidado! ¡Otro lado! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Ojá! ¡Venga ya y dale al palo! Con la potencia que le pegáis. ¡Oh, qué buena esa! ¡Qué buena es el koala! ¡Qué buena koala! ¡Qué buena koala! ¡Oh, pégate bonita! ¡Vete! ¡Por fin! Gulazo, gulazo. Muy buena, no sé, ¿qué ronda es esta? ¿La 4? Ronda 4. La final de la Champions. Festival de los cerdos, festival de los saltos. Sin viento cortante, conseguirán los ninjas ganar su victoria. Sí o no, lo veremos a continuación. ¡Al tirón! ¡A por la victoria! ¡Oh, todo lo que piso se rompe! ¡Konnichiwa, Mikofu! ¡Mikofu-san! ¡Omedeto! ¡Merry Christmas! No es pic, Nihon. ¡Konnichiwa! ¡Vamos! ¡Uy, qué buena Kenshi, eh! Como le está valiendo a Kenshi, sé que llega una aquí. Sacada de Kenshi. Sacada de Kenshi, por favor, que se sacada de Kenshi. ¡Sacada de Kenshi! ¡Muy buena Kenshi! ¡Muy buena Kenshi! Era adelante, la ha cagado, era adelante. Yo la he cagado, era adelante. Watashi va, bacate. Era adelante. Muy buena. ¡Vamos, Kenshi! Ese amigo Fu, como mola, se merece una promo. ¡Wow! Si alguien del chat que no siga a Mikofu, da el lamocito que juega al de Darkness Tales. ¡Guillazo! ¡Se vino! ¡La sacada de Kenshi! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué inteligencia ha pasado? Kenshi, Lucas, Belén y Marta han ganado y su victoria se han llevado. ¡Pim, pam, pum! ¡Toma la casitos, chi! ¡Por fin! ¡Muy bien pensado! ¡La segunda de la tarde! ¡Y chotomate, kudasai! ¡Chotomate!
ta 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 ta. Ya está. Ta. Buena, buena. Gigi, Gigi. Muy buena, Kelsey. Muy buena. Pa, 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 pa.